¿Qué onda, mis amigos? Fiesta. En esta ocasión vamos a ir a pescar con nuestro amigo Peque Almada. Vamos a ver cómo nos va. La idea es ir a buscar jureles, irlos a buscarlos en San Carlos, en San Pedro Nolasco, la isla de San Pedro Nolasco. Y pues bueno, todo lo que se atraviese por ahí, si salen más capturas, pues qué bien. En esta ocasión, mis amigos, pues vamos entre semana y ahorita se molestó mi mujer, pero bueno, si traemos unos jureles, voy a hacer un sashimi y lo voy a poner en el video. Fiesta, mis amigos, ánimo, ahí estamos con todo. Y ahí está lista la lancha. Vamos a salir en esta ocasión con el compa Peque Almada. Y acá están los tremendísimos, miren, ya nos están haciendo los arreos. Acá es el tremendísimo Abraham González. Miren nomás el equipito que trae. Casi nada, 30 kilos de drag, ni el Estela los trae. Nicky Clan. Y el dog que traemos acá, dog. Mira nomás, a la bestia, un saltiz. Y pues ya estamos listos para salir, mis amigos. Ánimo, ya ahorita subimos las cosas y fiesta. Pesca con el Peque Almada, ánimo. Baja los jeans en lo que yo preparo, lo demás. Ya vemos, y hay que tener a huevo todo listo para tirar también. Tú hizo la. Extranjero, señores, fiesta. ¿Extranjero? Ánimo. Ya está, miren, ahí estamos. Él es el primero que prende nuestro amigo Peque Almada. Miren nomás, para que vean. Ahí está, carrete convencional. Jigging fondeo. Y está bueno, está peleonero. Lento. Está chicuelón, pero ya marcó el primero, es bueno. A ver si es el color correcto. Mira. El invitado especial. Miren nomás, fiesta, fiesta, miren nomás. Aquí el capitán poniéndonos la muestra para que vean que sí hay. Ya salió primero. Fiesta, fiesta. ¿No se abrió el split? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, a lo mejor ahorita no lo terminé de colocar bien. Porque ahorita fue cuando prendiste, si lo dejé. Y ya se me olvidó ver si lo había colocado bien. ¿Cuál es el Big Four? ¿Cuáles especies son? De ahí de esa zona, ¿no? ¿Por zona esa madre o lo llaman? No, ellos lo llaman así, pues son las cuatro especies más buscadas de la zona, entonces sí. Uno trata de agarrar uno de esos al menos, grandes. Una... El gallo, la cubera, el Butre Valley y el machigón, pues en la zona. ¿El Butre Valley qué viene siendo? Butre Valley es un tipo de yak como los toros, nomás que tiene mejor carne y los pinches colores bien bonitos. Órale. ¡Wow! Parece el de Nemo, esa madre. Obviamente la foto. Sí, ah, los colores aumentados. Sí, 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 sí. Pero esas chispitas, unas que tiene cuando saca, le brillan a cada vez que. Son farías duras, esa madre, ¿no? Es decir, así, sin show en la foto. Sí. Esta foto es naturalita. Sí, que lo son. Y pelea, machín, también ese cabrón. Un extranjerito. Nos acabamos de quitar el CDP. Trínquese, papá, trínquese. Eso. Fiesta, fiesta, Peque, fiesta. Lo encontramos, lo encontraste. Eso es todo, fiesta. Mira el capitán aquí. Estamos literalmente a un kilómetro de la orilla del. Y a 1200 pies de profundidad. O sea, es algo bien sorprendente.
Eso, trabaja lo bonito, González. Eso, papá, eso, Tilín. Eso, vaya, Tilín. Te despertaste como los grandes, Tilín. Te despertaste, ¿cierto? Nunca te había visto tan rápido, Tilín. Vamos, Tilín. Ea, ea. Está. Mira nomás, mi compa. Qué perro se ve. ¿Eh? Eso, para arriba, papá, para arriba. Eso, Tilín, vaya Tilín, mira, no va la sorpresota. Brinqué como. Este vato les habló hace rato, lo viste tú, pero les gritaba. Ah, sí, hablaba así. Está hablando con los monstruos marinos, güey. Sí, papá. Ahora sí, papá. ¿Eh? Uy, viene apenitas. Está atrás. Un anzuelo de la panza viene y ya se los faltó otro. Despacito, nomás, despacito. Despacito, todo. Despacito, despacito, papá. Mira cómo viene aquí. Despacito, despacito. No te presiones. Despacito. Yo tengo tiro. Eso, mira nomás, qué chula. Por eso peleó más, pues. Sí, pues por eso peleó más. Se vale, cabrón. Fiesta, miren. Un día súper difícil, pero miren, aquí gracias a la artimaña de nuestro capitán y de acá del marinero, miren, se logró la segunda captura del día. Y estamos sacando la casta, ¿eh? ¡Ah, ahí está otro! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Popper, popper! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Oh, tú mero, tú mero, tú mero! ¡Fiesta, fiesta! Pero fue el de la suerte, Peque. Lo bueno es que se este, ¿sí no? Eso, Tilín, eso, Tilín. ¡Ay, Tilín! Está más fuerte este que el otro. Pero sabía que había errado el fondo porque el fondo no aparecía, ya lo llevaba para abajo. Eso, Tilín, eso, Tilín. Venga, ya se vio, mira nomás, qué chula. Mira, un gordo. Mira nomás con Popper. Tópala. Fiesta, Peque, fiesta. Valió la pena, ¿no? Esa resbalada. Fiesta. Un buen animal, mis amigos. Creo que es el más grande. Estamos perdiendo el tiempo, no sabíamos que estaban tan grandes. Porque andan los atunes comiendo arriba y estamos casteando los poppers. No vieron el video de chingadera. Sí, de hecho. El video lo estamos casteando, entonces yo veo que no capean. No, pues y me bajo uno grande, güey. Simón, y en lo que me bajo, uno de mis camaradas le jala al Ismael, al de la cubera, ese que te digo. Entonces ahí voy de coche atrás a tirar popper, ya que no hay, fue cuando tiré el primer jig, me jaló uno y se me soltó, ese no estaba tan grande. Porque cuando me reventó, puta madre, tenía como 20 minutos peleándolo. Y el agua está medio turbia, me reventó y le di yo creo que 5 vueltas al tren y ya estaba el líder ahí. Puta madre, está bien cerquita con mi tren. Entonces, súbale, está otra vez corriendo, corrimos. Igual estos empezaron a castear primero que yo y vi que no les jalaba y que volviendo la pantalla y veo las rayitas y el otro pinche llega. Pero los juré que estaban arriba no estaban así de ese tamaño. Entonces toda la pelea, pues, no lográbamos ver el atún. Pensamos que traíamos un atún como lo que estábamos viendo arriba de unas 60, 80 libras que están bien chingones también. Y que lo traíamos robado o algo así porque no podíamos. No, sabíamos que era un atún pero no de ese tamaño. La magnitud, pues. Oye, pero yo me fijé que de repente corría a favor, ¿no? Suben, bajan. Sí, ándale, sí. Mira, cuando te digo que tuve mucha suerte, también me refiero a ese. Si yo hubiera agarrado ese atún, en aguas totalmente abiertas, profundas, muy probablemente ese atún se va para abajo y me vacía. Está muy fuerte ese mar. Pero entonces ese atún primero corrió y llegaba al fondo, 30 pinches metros, y volví a correr para arriba hasta la superficie. Lo volví para abajo, se encontraba con el fondo y otra vez para arriba. Entonces, órale. Eso me ayudó mucho. Si, sí, si sí, hubiera claro, estado claro. Yo en aguas abiertas, 1200 pies, se va para abajo y ahí nos vemos. O sea, no lo detienes, pues no, se va al fondo, no, sí. Estuvo chido la pelea de eso. Yo sí estuve viéndola.
A la bestia. Si te fijas, cuando ya sube el atún, que nos damos cuenta que está bueno, el capitán estaba atrás ahí, vale, madre, Carlos. Y hasta que el chicote le dice, güey, otro gancho, está buena. Ya cuando va el ave empieza, hijo de su puta madre. Todos nos sorprendimos, no pensamos que tuviera así. Largo, solo, güey. ¿Sí, no? ¿Estás enganchado? Sí. Ni sabe que lo traigo. Ahí están todavía. Miren nomás. Sigo largo, fiesta, fiesta, mis amigos, fiesta, miren nomás. Qué bonito comió. Ahí está. ¡Wow! Fiesta, eso es todo, mi pequeño. Mira. Y el bopper. Popeado, miren nomás, ahí está. Miren cómo se lo comió. Fiesta, ánimo. Todo, mi peque, gracias. Mijito, ¿cómo andas? Saluda a la cámara. Valió verga, Chilín. Ánimo, pero ya sacaste, ya lo sacaste. Fiesta. Ánimo, suelte la malilla, es normal, hombre. No pasa nada. Miren, vamos a tirar, a castear. Y aquí le pegamos unos jalones. ¿Dónde la agarró, Tomato? Hey. Te iba siguiendo, es lo que te decía, es que ahí andan. Doblete, mira cómo vibra. Avanzado con los cigarros aquí, el equipo de arriba, emprendido. Perdón. No, deja tú que. Años, mira el doblete, mira el doblete, mira el doblete. Bonita, ¿no? Sí. Que sea bueno ya pa. Ey. Mira nomás cómo vibra. Mira, y se van a cruzar. ¡Qué peleoneras, miren! ¡Está bonita! ¡Sí, bien chiquita! ¡Ah, no! ¡Ay! 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 Terminando el día con Toño, Pepe y Lola. Compa Peque Almada de volada descubrió la mancha de bonitas y nos dejamos venir, miren nomás. El patrón. A punto de llegar aquí con el jefe. Está trabajando el torito, trabajando el torito. Eso, Tilín. Esta, se ve grandecita. Sí. Mira, ahí están saltando enfrente. Dígeselo. Espérate. Tú trabajas la caña. Órale, ponle aquí. Ya te lo iba a quitar, ¿viste cómo sacó el hocicón? La panguita. Creo que la ancla está buena, vale.
más peligroso, pero... ¿Sí? No, 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 consigo otro radio. De hecho, yo tengo otro ahí. Fiesta, mis amigos, ¿qué onda? Aquí está su compa Tremendo Tercero. En esta ocasión